Buenos días, chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar, como todos los miércoles, un dictado. Tenemos que estar bien sentados en posición de trabajo, con la espalda apoyada en la silla, las manos encima de la mesa, con una manita sujetamos la hoja de cuadros y con la otra cogemos el lápiz. Graduamos nuestra hoja de cuadros, escribimos el nombre, la fecha y de título, dictado. Lo primero de todo, solamente tenemos que escuchar con atención. Después, escribimos el dictado y si tengo alguna duda, no pasa nada, nos dejamos un hueco en blanco, porque en la tercera lectura podemos escribir y esta nos sirve para repasar y aprovechar para escribir las palabras que nos hemos dejado en blanco. Y ya por último, en cuarto lugar, nos vamos a convertir en profes y vamos a corregir nuestro propio dictado con lápiz de color verde. ¿Ya estáis? ¿Ya estamos preparados, chicos? Recordad, el lápiz de color rojo sirve para escribir las mayúsculas, como los nombres propios de lugares, personas y los signos de puntuación. Puntos, comas, signos de interrogación, de exclamación. ¿Vale? Bueno, pues voy a leer el dictado y solamente escuchamos con atención. Raya. Abrimos signo de interrogación. ¿Vienes con nosotros al parque? Cerramos signo de interrogación. Punto y aparte. Raya. Gracias, coma. Pero no puedo. Punto y aparte. Otra rayita. Abrimos signo de interrogación. ¿Por qué? Cerramos signo de interrogación. Punto y aparte. Raya. Porque en un rato iremos a visitar a mi abuela. Punto y aparte. Rayita. Abrimos signo de exclamación. Que lo pases muy bien. Y cerramos signo de exclamación. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Ahora nos toca a nosotros escribir el dictado. Adelante, chicos. Raya. Abrimos signo de interrogación. ¿Vienes con nosotros al parque? Cerramos signo de interrogación. Punto y aparte, rayita, gracias, coma, pero no puedo. Punto y aparte.
Raya. Abrimos signo de interrogación. ¿Por qué? Cerramos signo de interrogación. Punto y aparte, raya. Porque en un rato iremos a visitar a mi abuela. Punto y aparte. Rayita. Abrimos signo de exclamación. Que lo pases muy bien. Cerramos signo de exclamación y punto y final. Y ahora ya vamos a repasar el dictado todos juntos a la vez, mientras escuchamos, completamos lo que hemos dejado en blanco y corregimos aquello que se haya escrito mal. Raya, abrimos signo de interrogación. ¿Vienes con nosotros al parque? Cerramos signo de interrogación. Raya, gracias, coma, pero no puedo. Punto y aparte. Rayita. Abrimos signo de interrogación. ¿Por qué? Cerramos signo de interrogación. Raya. Porque en un rato iremos a visitar a mi abuela. Punto y aparte. Raya. Abrimos signo de exclamación. Que lo pases muy bien. Cerramos signo de exclamación y punto y final.
¿Qué tal ha ido nuestro dictado de hoy, chicos? Seguro que bien, ¿verdad? Ha sido cortito y bueno, hoy teníamos un diálogo o una conversación entre dos personas. Ahora, con la pintura verde bien afilada, tranquilamente vamos a corregir nuestro propio dictado, nos fijamos en los fallos que hayamos tenido y repetimos las palabras que tenemos mal detrás de la hoja 3 veces. Os voy a dejar aquí el dictado. Podéis pausar y corregir tranquilamente. Nos vemos en un minuto, chicos. ¡Mua!